Hola a todos, bueno, os traigo un nuevo unboxing. Se trata del segundo álbum de JYJ, Just Us, que salió a finales de julio a la venta y que yo recibí hace unos días, pero cuando intenté hacer el unboxing, pues me fastidió el vídeo, se cortó a mitad, iba un poco descuadrado, entonces lo he vuelto a grabar. Como ya os digo, es el segundo álbum como JYJ. El primero fue el In Heaven, que salió a la venta en 2011. Me parece que el In Heaven salió a la venta, no sé si fue en mayo o así de 2011, y el Repackaged salió en septiembre, octubre de ese mismo año, me acuerdo, porque fue poco antes del concierto de JYJ en España, cuando salió, porque yo llevé el álbum que lo acaba de recibir al concierto. Y bueno, pues después de 3 años de mucha espera, de ver sus proyectos en solitario y sus dramas, pues al final, por fin, oyeron las súplicas de los fans y trajeron su segundo álbum de larga duración. El packaging es de una caja de cartón con serigrafía como de plantas en dorado en las esquinas. Este sería el logo. Aquí pone JYJ y Jaehyun Jungsu. Y lo mismo en el otro lado. El canto sería... A ver, espera, sí. Just Us en dorado. JYJ, second album, backseat. Que el backseat es el single principal del que hicieron videoclip. Y luego por detrás, pues es en liso. La pegatina que es un producto oficial. Y bueno, aquí los créditos: C-JeS, Luen Entertainment, etc. Para abrirlo es con enganche imán. Yo cuando lo recibí tenía miedo de cargármelo porque yo decía, esto se desplazará, se abrirá, y es que se abre tipo clip. Realmente el clip, el imán está aquí. Aquí tendríamos la misma serigrafía que el dibujo, que este es uno de los dibujos o esquemas que sigue uno de los lightstick de este tour. Y al abrirlo aquí a la derecha tendríamos el tracklist, que son 13 canciones. Me gustan todas las canciones, es que JYJ, cuando digo JYJ también me refiero a Don Mancini, es como Infinity, es como Big, son de esos grupos que es que no tienen una canción mala o una canción que digas, jo, qué mala es, no tienen ninguna. Y a mí este álbum me ha encantado, es muy completo, varias letras las han compuesto ellos y bueno, a mí las canciones me encantan. Para abrirlo tendríais que levantar esto, ¿vale? Que es de plástico, con la misma serigrafía que la portada, pero en blanco, y tendríamos el disco. Si levantáis del plástico, a ver si lo veis, ya os sale todo lo que compone, porque si intentáis sacarlo con las manos, os podéis cargar la cajita. Entonces, bueno, voy a dejar la cajita aquí al lado y os enseño esto. El disco, como veis, está unido por un clip de corcho, de los que a mí no me gustan porque se deforman o no te encajan, no se sale el disco. Yo no soy partidaria de los clips de corcho, pero bueno, aquí con este dibujo y tal, pues sí que pega más un clip de corcho que a lo mejor uno de plástico, que a lo mejor pierde ópticamente, pues pierde calidad la imagen, pero no soy partidaria de los clips de corcho. Y luego tendríamos el mini álbum, ¿veis? Que es la misma serigrafía que os decía yo antes. Este es como sería uno de los lightstick. Y bueno, os voy a enseñar cómo es. La calidad del papel es buenísima y la impresión igual. Voy a ver si alejando un poco me entra todo en el mismo encuadre o intentarlo. No os puedo abrir más porque si no me cargo el libreto. Aquí tenemos a Jaehyun. Y bueno, pues eso, el álbum lo dicho, si os gustó In Heaven y os gusta JYJ, este álbum os va a gustar mucho. Hay varias canciones que merecen la pena. El single principal, el Backseat, no es que sea nada del otro mundo, me refiero a que no es nada novedoso, si ya sois fans de JYJ de antes, aquí están las lyrics. Pero... Esta es la de Backseat. Pero... Si os gusta JYJ, el videoclip en general, pues gusta, porque tiene un aire muy a Get Out, un poco más maduro, pero más o menos sigue el mismo estilo. Entonces no es nada novedoso, pero a ver, suena bien y gusta a los fans.
Me encanta la de That You There. Es una canción preciosa, pero preciosa. Y bueno, realmente los solos son muy del estilo de cada uno, pero si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con el de JYJ. Me gusta mucho el solo de JYJ de este álbum. Me gustan todos, vamos a ver. Ya lo digo, que yo con ellos no soy nada objetiva. Pero si me tuviese que quedar con uno, sí que sería con el de JYJ, que a lo mejor es la canción que más veces he escuchado. En cuanto a los conciertos, ya sabéis que están ahora mismo en pleno tour. Ya han hecho concierto en Corea, me parece que el otro que han hecho era en Hong Kong. Y bueno, en cuanto al merchand de los conciertos, yo esta vez no he comprado nada todavía. Todavía, aquí está el resto de lyrics, así un pequeñito, esta estaría en la página. Y diréis, ¿por qué todavía? Me refiero a que los goods otras veces los he comprado por medio de intermediarios coreanos. Por ejemplo, me acuerdo que en el tour de Xia, el Tarantalegra, sí que conseguí un par de cosas por intermediario. Esta vez no. Primero pues por tema económico, porque me voy a ir de viaje a Barcelona en diciembre para ver la final del Grand Prix de patinaje, entonces pues me deja una pasta en el abono. Y luego porque una amiga mía se ha ido de viaje a Japón y le he dado dinero para que me comprase cosas. Entonces, en cuanto al merchant, os voy a decir, las uchiwas, ya sabéis, los abanicos grandes, son con imágenes de esta sesión. Es decir, ellos con las gafas de sol y estos trajes. ¿Por qué lo sé? Porque he visto fotos. Y si os interesan las uchiwas, sé que en JYJ las tienen ya para reservar. Creo que están a un precio entre 15 y 16 euros cada una. Y realmente a mí, las que más me gustan. Bueno, la que más me gustan. La que más me gusta es la de JYJ. Pero la de Junsu también. Y tenía en mente comprármelas. Pero luego lo pienso. Digo, tengo un montón de uchiwas ya de ellos. De Juchon es del único que no tengo ninguna. De Junsu creo que tengo ya dos o tres. Y son 15 euros, entonces depende de cómo esté de dinero, pues acabaré comprándola o no. Ya veis que el libreto, por ahora vamos por la página 40. No es que sea de los más gordos, o sea, no es un photobook tipo Bix. Es del estilo de ellos, es como el de In Heaven. Son muchas páginas, no demasiadas. Pero ya os digo que el papel me encanta, o sea, la calidad del papel fotográfico bueno, una impresión tremenda. Está muy bien, lo que es en cuanto a calidad está muy bien. En cuanto a precio, yo lo compré por medio de Luckydelivering. Me salió por $21 más gastos de envío, pero como yo había pedido más cosas, pues claro, no sé exactamente cuántos serían los gastos de envío de ellos solo. $21 y me incluían el póster que si habéis visto la entrada en el blog que os he subido esta semana, en el que os enseñaba las cosas que he ido recibiendo, pues hay una foto del póster. Aquí no lo enseño porque ya le tengo guardado. Y esto es lo que compone este álbum. ¿Que si recomiendo comprarle? Si sois fans de JYJ, lo recomiendo. Y si no sois fans de JYJ, pero os gusta la buena música, también os lo recomiendo. Porque realmente es un disco muy bueno. Y a ver, que por algo son quienes son. Algo que llama la atención de este álbum. Estuvo nominado para ser número uno, no sé si era en el M Countdown o en el Inkigayo, en uno de los dos, yo creo que era en el Inkigayo. Estuvo nominado para la primera posición sin haber hecho nada de publicidad, porque llegó allí y tampoco aparecen los programas musicales, ni tienen publicidad ni nada, y han logrado casi obtener el primer puesto, o sea que es algo digno de merecer, con lo cual dice mucho del álbum. Si queréis comprarlo, JYJ está disponible, pero la versión con póster es más cara. En Kaftan for You, o lo que era antiguamente DVD Heaven, está también disponible, pero ahí tenéis que pagar los gastos de envío. Y en Luckydelivering está a $21 la opción con póster, más luego los gastos de envío, con lo cual si hacéis un pedido grande, pues os va a salir más rentable. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing y os espero en el siguiente. Si tenéis dudas,
de dónde comprar, ya, aunque lo he dicho ahora, pero si tenéis dudas porque no sabéis cómo van las páginas, o no os ha quedado algo claro, etcétera, me lo podéis poner en los comentarios, por mensaje privado, en el blog, en mi Facebook personal, por donde queráis, que os intentaré responder lo antes posible. Así que nada, ahora sí que sí, hasta el próximo unboxing.